Eso no es desde arresto, ya me están pinchando por eso desde arresto. Por problemas con mi mamá, pero ya. ¿Qué tú le hiciste a tu mamá? Yo no le hice nada, yo soy inocente. Pero tú pides una ayuda. Sí, estoy pidiendo una ayuda para decir una ayuda. ¿Con relación a esto? Pero ¿por qué ahí lo picharon? La ficha no sé por qué fue. Tú oye, la ficha no sé por qué fue. No sé por qué fue la ficha, porque yo no me llevé adentro y me sacaron a mí, tú oye. La ficha no sé por qué. Pero la autoridad, ¿qué te dicen ellos? No, di una fichita para saber que tuvo aquí. Usted como padre, ¿por qué lo trajeron a él? Ah, por desobediencia con la mamá. Ok, tuvo problema con la mamá. Pero no le puso, no la agredió, no le ha robado. No le puso la mano, ni mucho menos que blasfemando. Ok, él habla mal a su madre. Sí, está la madre. Ok, entonces usted es el padre de él. Sí. ¿Qué edad tiene él, hijo? 18. ¿Dónde reside él? En Buenos Aires, en la calle 17. Ok. Él está pidiendo una ayuda, como que lo ayude. Él dice que lo ayude y que ya no voy a ir a cometer ni más leche y vaya, tú ves. Pero imagínate, ya yo no procedo ahí, porque estoy en mano de ella. ¿Cómo es joven? ¿Él tiene algún problema? No. ¿Usa algún tipo de vicio? ¿Usa vicio? Pues hay influencia de los amigos que tiene. Okay. Hay influencia, tú ves. Por eso. Se llevó de llevarse de los amigos. Por eso. ¿El nombre suyo, padre? Alfredo Antonio Martínez. ¿Y el nombre del joven? Alfredo Antonio Martínez. Gracias.